Hola, mi nombre es Eduardo y esto es Fin de Videojuegos, el primer festival virtual de videojuegos independientes de la provincia de Buenos Aires. Una feria que sucede exclusivamente en internet para todos los que aman jugar y hacer videojuegos. En este streaming auspiciado por ADVA, vamos a mostrar cómo desarrollar un filtro facial para Facebook e Instagram. Empecemos. Bueno, como dije anteriormente, mi nombre es Eduardo Martín La Bolita. Pueden encontrarme en las redes como M. La Bolita. Actualmente me desempeño como CTO de Palmarius, una empresa de desarrollo de software. También soy docente de Image Campus en el trayecto de formación profesional de realidad aumentada. Pollo es uno de mis emprendimientos más antiguos, pero donde pude aplicar mucho de mis conocimientos de, de realidad aumentada Almohadón mágico es también otro de, de mis emprendimientos es un derivado de pollo donde desarrollamos eh, almohadones con videojuegos este es un ejemplo dependía de qué almohadón estábamos visualizando para que se ejecute un videojuego teníamos varios. Pero bueno, vamos a hacer una introducción a la realidad aumentada. ¿Qué es la realidad aumentada? Es el término que generalmente usamos para describir un conjunto de tecnologías que permiten al usuario visualizar eh, contenido generado por, por un dispositivo eh, superpuesto en el mundo real. ¿Qué diferencia hay con la realidad virtual? Es que la realidad aumentada es una tecnología que genera contenido semi-inmersivo, o sea, podemos visualizar nuestro entorno. En cambio, la realidad virtual es 100% inmersiva. ¿Cómo modifican nuestras vidas? Y de varias maneras. Actualmente, la forma en que nos capacitamos, en este caso, podemos visualizar, si queremos, un, un auto, un, una máquina que físicamente no está en el lugar, pero podemos llevarla a través de realidad aumentada. Y podemos hacer, por ejemplo, en este caso, un despiece de un motor, podemos visualizar sus partes. También la forma en que aprendemos. En este caso, voy a mostrar Anatomy. Es uno de nuestros desarrollos. Podemos visualizar el cuerpo humano con, con sus distintas, su distintas capas y aprender de una forma diferente. La forma en que nos sacamos fotos o videos, Facebook e Instagram, Snapchat, han aplicado este tipo de tecnologías y hoy en día eh, se usa... Bastante. La forma en que jugamos. En este caso vamos a ver un ejemplo que hice ya hace unos años. Con GPS y eh, realidad aumentada. Funciona como el Pokémon Go. Eh, encuentra la posición que... Que geográfica que le especificamos al, al, al programa y luego posiciona el contenido. Pero bueno, ¿cómo hacemos realidad aumentada? Tenemos varias herramientas para el desarrollo de esta tecnología. Si queremos hacer algo a medida, vamos a necesitar eh, programas como Xcode para desarrollar de forma nativa, en iPhone o de forma nativa en Android. También tenemos motores de videojuegos que nos permiten desarrollar este tipo de contenidos y publicarlo también para estas plataformas. Pero también tenemos kits de desarrollo de software que nos van a facilitar muchísimo a la hora de aplicar este, de, de poder generar este tipo de aplicaciones. Tenemos ARKit de Apple. ARCore de, de Google, eh, tenemos eh, empresas eh, como Buforia, Kudan, Wikitude. También tenemos frameworks. En el caso de Unity, lo que desarrollamos con Unity, tenemos AR Foundation y podemos desarrollar eh, eh, aplicaciones con ARKit y ARCore con un solo código. Pero bueno, tenemos que entender que en realidad mental tenemos marcadores. En estos marcadores sirven para que nuestro dispositivo móvil pueda posicionarse en el espacio y así también colocar eh, estos contenidos virtuales. El más utilizado es el de imágenes porque no necesitamos eh, giroscopio ni, ni ningún otro sensor. Solamente con la cámara el dispositivo móvil eh, puede ubicarse y eh, colocar estos contenidos virtuales. Por ejemplo, en este caso vamos a ver un catálogo donde, su, donde la hoja funciona como un marcador, el dispositivo móvil se orienta y permite colocar eh, este contenido virtual. Después tenemos de objetos también podemos hacer que un objeto volumétrico se convierta en un marcador. Eh, acá tampoco necesitamos eh, giroscopio ni, ni algún sensor eh, de profundidad ni nada por el estilo. Funciona en, en, desde el dispositivo más eh, básico hasta el más pro. También por GPS. Latitud y longitud. En este caso vamos a ver un ejemplo. Yo acá setie la posición de diagonal norte en capital federal y lo que me permite, lo que disparó cuando detectó esa posición fue este Valkyria. Yo después podía posicionarlo con esta con esta función. Pero bueno, inicialmente se dispara el contenido cuando detecta la coincidencia de las coordenadas. Rostros. Esto lo vamos a ver hoy con Spark. Tenemos una malla donde muestro cómo se va modificando cuando movemos eh, nuestro rostro. Y también tenemos un pivote que va modificando la rotación, posición. O sea, vamos viendo cómo va modificando nuestra rotación, posición de nuestro rostro, a medida que nos vamos moviendo. Superficies. Podemos ver cómo en tiempo real, utilizando AR Foundation, eh, vamos generando una malla a medida que el dispositivo va encontrando estas coincidencias, se va ubicando en el espacio y aparte va generando mallas para que después podamos aplicar eh, lo que nosotros querramos, el dinamismo que nosotros querramos. Pero bueno, hoy vamos a ver filtros con realidad aumentada. ¿Qué tipo de programas hay en el mercado? Tenemos Spark para Facebook e Instagram y tenemos Lens Studio para eh, Snapchat. Todas las funciones, las funcionalidades que vamos a ver acá eh, están en ambos. Y hay muchas más, pero hoy vamos a ver las más básicas. En este caso, rostros. Acá podemos ver cómo se modifica la posición de estos elementos virtuales a partir del de el tracking en la detección de, 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 de mi rostro. Eh, estas cosas que ven acá son partículas que también podemos controlar. Superficies. Permite, esto es eh, Lens Studio, pero también lo tenemos en Spark AR. Eh, detecta el, el plano, el piso. Y permite colocar elementos sobre este. También tenemos imágenes. Por ejemplo, subimos una imagen y podemos colocar un elemento en 3D o un video o lo que sea. Creo que ya video no. Pero permite colocar elementos. En, en este marcador pero bueno empecemos vamos a hacer dos cosas antes de empezar con esto una es descargarse el material que deje en esta url http://www.emelabollita.com barra materiales van a encontrar un botón para poder descargarse un zip ese zip tiene estas carpetas acá vamos a poder trabajar con diferentes objetos y si no eh, quieren utilizar este tipo de objetos pueden ir a estas páginas tenemos eje trader donde vamos a poder encontrar elementos 3D para trabajar. Y vamos a, si no, vamos a ir a buscar a Sketchfab, que también tenemos varios elementos. Y vamos a poder descargar y trabajar con ellos. Después también, otra cosa muy importante, después también tenemos otra cosa muy importante, que es, eh, tenemos que descargarnos Spark. O sea, vamos a ir a esta URL, https, barra, barra, sparkar.facebook.com, barra, arstudio. Y si queremos buscarlo en Google, más fácil va a ser que pongamos spark, espacio, ar. Porque como Spark hay un montón de softwares y no va a salir tan sencillo. Vamos a poner spark, espacio, ar. Una vez que lo descargamos, Vamos a instalarlo. Cuando hagamos clic en, en Spark, vamos a ver esta pantalla. Y en esta pantalla, vamos a ver una serie de templates. Pero nosotros vamos a utilizar un proyecto en blanco. Hacemos. Clic acá y tenemos nuestro proyecto en blanco. Bueno, vamos a identificar ciertas cosas de, 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 de Spark. Por un lado, tenemos esta opción de video que nos permite cambiar de personaje para nuestro proyecto y poder ver cómo, cómo van quedando los filtros. Podemos también eh, visualizarlo desde la webcam en tiempo real. Podemos frenar el video y reanudarlo. Podemos resetear los valores, o sea, el, el filtro, la funcionalidad del filtro la podemos resetear. También podemos probarlo en nuestro dispositivo móvil, pero para ello vamos a necesitar instalar una aplicación en nuestro celular que justamente es Spark AR en el caso de android vamos a ver que ir a google play en el caso de iphone al play store y vamos a tener que instalar esta aplicación abrimos esta aplicación y luego vamos a Abrimos esta aplicación y luego vamos a Spark, conectamos nuestro celular a, a la compu y podemos publicar nuestro filtro en nuestro celular. Ahora bien, tenemos ciertos paneles acá. Tenemos uno acá que se llama escena. En el cual vamos a poder visualizar todos los elementos de la escena. Todos los elementos que estén acá los vamos a poder visualizar en nuestro, en nuestro panel, incluso su jerarquía. Tenemos un botón que es para agregar objetos, que ahora lo vamos a ver. Tenemos otro panel de, de assets. Acá vamos a almacenar nuestros materiales para trabajar en el filtro. Tenemos otro panel para ver las propiedades de nuestros objetos. Si yo hago clic en cámara, voy a ver las propiedades de nuestra cámara. Después, tenemos eh, esta vista previa, en la cual vamos a poder también agregar interacción, como simular el, el evento de touch. Girarlo, etcétera. Esta vendría a ser como una vista previa de nuestro dispositivo móvil. Acá arriba tenemos mover, tenemos rotar, tenemos escalar, que lo podemos utilizar en nuestros elementos. Tenemos el tipo de vista, eh, ortográfica, per, eh, tipo de perspectiva. Podemos visualizar de diferentes vistas, como desde el lado izquierdo, derecho, frente. Atrás, etcétera, para que se nos, ha, se nos haga más fácil eh, trabajar en, en, en nuestro espacio. Pero bueno, vamos a. Primero vamos a elegir alguno de los materiales que yo les dejé disponibles. Yo personalmente voy a usar este. Lo que vamos a hacer acá es. Eh, arrastrar todos, todas las texturas, primero, y luego el objeto en 3D. Eh, Spark soporta FBX, OBJ, eh, creo que DAE también, <coughs> si tenemos dudas, podemos ir a Spark Spark AR formats y vamos a ir a esta URL <coughs> y vamos a visualizar que lo que son eh, assets 2D soporta PNG, JPG, SVG, lo que son 3D models que es lo que estábamos viendo ahora soporta FBX, eh, Git eh, Git2, Colada, también eh, bueno a punto dae y obj. Después lo que son audios tiene que estar en mono, en formato m4a y en esta frecuencia, o sea que tenemos que ponerlo específicamente en esto. Y bueno lo que son fuentes acá ya nos nos lo dice. Pero bien, volvamos a Spark. Nosotros tenemos un OBJ. <coughs> en este caso, vamos a empezar agregando la funcionalidad del tracking de rostros. O sea, que vamos a hacer clic en Add Object, vamos a hacer clic en Face Tracker. Pues en realidad tenemos más funcionalidades. Tenemos el tracking de rostros, de planos, de imágenes y de manos. El de manos aparece en gris. Porque no está soportado por Instagram, entonces tendríamos que editar el, las plataformas en nuestro proyecto para decirle que bueno, solamente iría para Facebook. Como no vamos a trabajar esa parte hoy en día, vamos a seleccionar solamente el tracking de, de rostros. Vamos a seleccionar eh, Face Tracker y vamos a hacer clic en Insert. Automáticamente vemos que se Muestra un pivote en nuestro personaje en el cual podemos ver cómo se va modificando en tiempo real la rotación y el movimiento. Ahora vamos a agregar otro elemento. Vamos a agregar una malla. Vamos a agregar una malla para ver cómo reacciona nuestra cara ante, ante las expresiones, el movimiento y la rotación. Haciendo clic en Face Tracker, vamos a hacer clic en Add Object. Y vamos a buscar este objeto, Face Mesh. Y vamos a hacer clic en Insert. Ahora, ¿por qué Face Mesh se está moviendo y está rotando como nuestro rostro? Porque hereda la posición, la rotación y la escala de Face Tracker. O sea, trabaja por herencia. Entonces, vemos cómo va respetando la rotación y el movimiento, pero sin embargo se ve raro, ¿no? O sea, no tiene material por ahora. Es por eso que se ve de esta manera. <coughs> Haciendo clic en Face Mesh, vamos a ir a, al panel de, de, de Inspector de elementos para ver que no tiene material. Entonces, vamos a hacer clic en Material y vamos a crear uno nuevo. Este es el material por defecto. Ahora vamos a cambiarle el nombre, vamos a hacer clic en el material. Como pueden ver automáticamente en mi panel de assets me, me dice este es tu material. Perfecto, vamos a hacer doble clic y le vamos a poner rostro para identificar el material. Esto lo vamos a dejar así por ahora. Más adelante vamos a retomarlo. Bien, vamos a agregarle el casco. Vamos a hacer clic en este objeto dentro de Warrior. Vamos a, hacer un, vamos a desplegar todos los elementos y vamos a ver que tiene varias cosas adentro. Bueno, pues nosotros vamos a utilizar esto nada más. Vamos a arrastrar este objeto 3D dentro de Face Tracker porque yo quiero que respete la posición de mi personaje. Pero ¿qué pasa? Este objeto está manejando otra escala. Entonces, lo que tenemos que hacer es acomodar nuestro objeto a lo que nosotros necesitamos, pero mientras se esté moviendo así constantemente, se nos va a complicar. Entonces vamos a frenar el video. Y ahora vamos a buscar el elemento. Vamos a hacer clic acá en Warrior Helmet 0.1 y vamos a seleccionar la escala. Pero como todo objeto en 3D, tiene tres ejes, o sea, yo podría escalar en ancho, en alto y en profundidad, pero yo quiero que sea en todos los ejes. Vamos a hacer clic, vamos a, a seleccionar el centro cuando se iluminen estos tres puntos y vamos a escalar. Ahora así sería, se ve más bastante más complicado. Quizás sería mejor elegir la vista ortográfica y visualizarlo desde el frente yo sé que dice back ahí pero es una de las cosas que tiene spark eh, no sé por qué vamos a colocarlo como corresponde eh, vamos a colocarlo bien mm, orthographic vamos a poner que sea Ahí. Listo. Entonces, ahora nos vamos a dedicar, primero ya lo escalamos y vamos a moverlo para que nos quede como corresponde. Lo vamos a ver desde otra vista, desde la izquierda, para ver que coincida con la posición de el rostro. Y lo vamos a poner ahí. Lo vamos a colocar. Perfecto. Ya quedó como nosotros queríamos. Vamos a volver a la vista de perspectiva. Vamos a poner clic. Y vamos a ver que quedó bellísimo. Ahora. Vamos a trabajar la parte de la máscara. Y les voy a explicar por qué hice esta máscara. Veamos qué pasa si yo selecciono la máscara y la hago invisible, o sea, hago como si no existiese nunca. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué se ve esto así? Es muy simple. La realidad aumentada sucede en un plano superior al video, ya que toma como referencia eh, cosas, o sea, toma como referencia puntos, ¿no? Del video, en este caso, el rostro como marcador. O sea que el, el elemento virtual se crea en una capa posterior a la del video. Entonces todo lo que yo ponga, eh, todo lo que yo cree de forma virtual, se va a ver siempre enfrente del video, o sea, eh, en una etapa posterior, y lo va a tapar. Entonces, yo tengo que simular una oclusión en este caso. Entonces, para eso, yo agarro... Y creé el Face Mesh y le asigné un material. Hago clic en material, en el material de rostro, y voy a poder ver las propiedades de nuestro material. Y tenemos varios tipos de materiales. Tenemos el Flat, Standard, Physically Based, Face Paint, Blended, eh, Patch Assets y Retouching. Vamos a seleccionar el flat. ¿Por qué? Porque no quiero que refleje ninguna luz, sombra, nada. O sea, quiero que esté chato. Y ahora vamos a bajar la opacidad para que genere esto que es lo que queremos nosotros. Que se vea el rostro de nuestro personaje. Bien, pero seguimos teniendo problemas en los ojos y en la boca. ¿Cómo resolvemos esto? Vamos a ir a Face Mesh y vamos a destilar estas dos opciones. Seguimos teniendo igual problemas con el cuello, pero eso se soluciona agregando eh, más objetos en 3D. En el caso del cuello podríamos agregarle un cilindro para que simule eh, el objeto. En este caso vamos a acomodar un poco mejor el casco y vamos a trabajarlo de esa manera. Podemos, ya les digo, podemos asignarle un elemento que, que sea del, de, del cuello. Incluso Spark tiene eh, una opción para detectar ese tipo de objetos. Bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a agregar un poco de visual a nuestro casco porque así como está no nos gusta entonces vamos a buscar dentro de nuestro objeto 3d que más que objeto 3d es, es un elemento que agrupas otras cosas y vamos a buscar el material acá tenemos dos objetos en 3d claramente visibles y los dos tienen materiales entonces vamos a seleccionar este Recuerden el iconito y vamos a hacer clic en el material. Vamos a hacer clic acá, vamos a poder ver, vamos a visualizar todas estas propiedades y lo primero que vamos a hacer es cambiar el tipo de material. ¿Por qué? Porque después vamos a agregarle un, eh, un entorno para que se refleje en el metal. Es una propiedad que... El material que estábamos usando antes, el estándar, no la tiene, ni el flat tampoco. Entonces, venimos acá. ¿Cómo hacemos para elegir, por ejemplo, si yo tengo, acá tenemos texturas, ¿no? Para diferentes partes de nuestro casco. ¿Cómo hago para asignárselas a nuestro material? Vamos a hacer clic en texture. O sea, seleccionando nuestro material. Yendo al panel de propiedades. Vamos a Texture y acá vamos a poder ver cuál tenemos que asignar. En nuestro caso, estamos trabajando el casco, vamos a elegir el albedo. Bien, ahí se va aplicando. Pero también tenemos otros, otras texturas. Tenemos el normal, que lo tenemos asignado como helm normal. Lo tenemos helm normal. Y después vamos a asignarle un envolvente. Por ahora no se ven los cambios. ¿Por qué? Porque no tenemos ningún entorno que pueda reflejar el metal. Ahora bien, esta opción no la vimos antes. Dentro de Assets podemos agregar Assets con este botón. Podemos importarlos desde nuestra computadora o podemos importarlos desde la librería de Spark. Podemos crear materiales, texturas envolventes, etc. Spark tiene por defecto también la posibilidad de importar elementos desde Sketchfab, que es la plataforma que les mencioné anteriormente. Pero ahora vamos a importar una textura envolvente. Vamos a hacer clic acá. Se va a abrir este panel y vamos a poder visualizar que en realidad no se está viendo, no sé por qué, pero no importa. Confiamos en que se va a importar. Hacemos clic acá. Importar. Y ahora va a aparecer por aquí la textura. Acá está. Cero office. Ok. A partir de ahora podemos hacer que nuestro casco refleje este entorno. ¿Cómo hacemos? Muy simple. Vamos a ir a materiales. Vamos a seleccionar el material. Y vamos a ir a envolvente. Y acá vamos a hacer clic en. 0-office. ¡Upa! Y ahí es donde se empieza a reflejar. Ahora, vamos a empezar a tocar estos valores para conseguir el resultado que realmente queremos. Incluso también, si queremos, podemos ir tocando el color base de nuestro material para que tome eh, otro color. Ahí podemos ver cómo se refleja, ¿verdad? Y vamos viendo, ahí está muy crudo, pero vamos viendo cómo va reaccionando al cambio de los valores. Perfecto. Incluso también lo que podemos hacer es bajar, el, 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 podemos cambiar la rotación del envolvente para ocasionar ese efecto de brillo. Como mejor nos quede. Bien, vamos a, vamos a dejarlo así. Ahora también lo que voy a hacer es asignarle al otro elemento las mismas propiedades que tiene el casco. Entonces voy a ir a este material. Que lo tengo acá. Y lo voy a cambiar por Physical Eraser. Y también le voy a agregar un normal que lo tengo. Hair Normal. Y también le voy a agregar el envolvente. Pero voy a tratar de mejorar. La textura, los, los parámetros para que no parezca tan brilloso. Incluso si yo seteo el color de base más oscuro, voy a poder ir modificando todos esos parámetros. Bien, ahora ya tenemos nuestro casco. Ahora, como había mencionado anteriormente, si yo saco el face mesh lo que va a suceder es esto, entonces nos conviene dejarlo tal cual está. El próximo paso ahora va a ser publicar nuestro filtro. Lo que vamos a hacer a continuación es ir a File, ir a Export. Lo que va a hacer Spark es calcular el peso de nuestro filtro. Tenemos eh, ciertos límites para cada plat plataforma. Entonces lo que va a hacer Spark es decirnos, bueno, si sí, es compatible o no es compatible. Una vez que terminó con. Con todo, con todo el proceso de, de calcular el, el, el peso, lo vamos a poder subir. Acá nos está diciendo, es, ¿qué opciones hay? Tenemos publicar un nuevo efecto, hacer un update de un efecto existente o exportar el archivo. Si exportamos el archivo, lo podemos subir manualmente desde la plataforma de Spark. ¿Dónde está esa plataforma de Spark? Aquí. Vamos a ir a, si queremos buscarlo desde Google, vamos a ir a Spark AR Hub. Y vamos a ir a Manage Effects. En mi caso yo estoy logueado, necesitamos la cuenta de Facebook. Por ejemplo, acá tengo varios filtros. Y eh, vamos a agregar un nuevo filtro. Vamos a ir a Publish an Effects. Vamos a elegir la plataforma, o sea, el mismo archivo que yo estoy usando. Para, para Spark me sirve para Facebook, pero tengo que publicarlo dos veces. Entonces, me dice, "Perfecto, tu archivo eh, está como que está permitido." Vamos a hacer export file y vamos a guardarlo en cursos Spark, materiales, contenidos, reconocimiento facial y vamos a poner acá eh, filtro rostro la extensión es ar export vamos a guardar y listo nos creó un archivo con el icono de spark y con la extensión que les mencioné antes próximo paso vamos a ir a como dije antes a publish and effect Vamos a seleccionar la plataforma. Nos va a pedir que eh, arrastremos el efecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos va a pedir un nombre. Ejemplo de filtro. Lo voy a poner yo. Después lo voy a borrar. Vamos a elegir una categoría: selfies, amor, raros, peluznantes, etc. Vamos a poner. A ver. Divertidos. Nos permite también agregar eh, palabras claves. Bueno, obviamente el propietario, porque podemos estar trabajando para otras empresas. En qué cuenta de Instagram se va a publicar. Y acá nos pide el video de demostración, que eh, lo tenemos que hacer desde nuestro dispositivo móvil con la aplicación de Spark. Una vez que tenemos el video, lo tenemos que subir a esta plataforma. Tenemos que también subir un icono que tiene como eh, tamaño 200 por 200 píxeles. Eh, la visibilidad, sí, es a partir de que lo dan como aprobado o seteamos un alta, pero en nuestro caso vamos a hacer que sea a partir que nos aprueban el filtro. Bueno, información de la revisión, si tenemos que, que decirle algo, una instrucción a, a la persona que va a revisar el filtro. Eh, si este efecto promociona alguna marca o producto, eso también lo tenemos que avisar. Y si aceptamos los términos y condiciones, etc. Aquí vamos a poder visualizar cómo nos va a quedar el filtro en nuestro perfil, la preview y la cámara. Todo esto, al siguiente paso, nos va a dar una serie de links que vamos a poder enviar a una cantidad limitada de gente para que puedan probar el filtro, incluso a nuestro cliente. O sea, se lo vamos a mandar, el cliente nos va a dar el ok o no y lo vamos a poder cambiar si es necesario. Una vez que se aprueba el filtro, no quedan más pasos, son esos para publicar. Una vez que queda el filtro, va a quedar exactamente de esta manera. Por ejemplo, le voy a mostrar el Design Sella de bronce que está disponible en Instagram. Nos va a quedar esta vista que nos va a decir cuánta gente lo vio, la visibilidad, los detalles. Vamos a poder hacer actualizaciones también sobre el mismo archivo. ¿Ven? Podemos hacer una actualización sobre el archivo. Acá me va mostrando cómo queda. Eh, y el log con la actividad. No sé por qué acá no está apareciendo. Yo tuve varios idas y vueltas, pero no está apareciendo. Eh, bueno, acá están los anuncios de Spark. Pero bueno, básicamente es eso. Eh, con eso nosotros vamos a poder compartir nuestro filtro con el resto de la gente. ¿Cómo va a aparecer? Nosotros en Instagram, si tenemos filtros, nos aparece este iconito. Dentro de esta sección vamos a poder encontrar los diferentes filtros que vamos desarrollando. Ahora, volviendo a Spark. Hoy vimos cómo hacer un filtro muy sencillo, pero también se pueden hacer juegos y se pueden hacer filtros de mucha complejidad. En, si vamos a View, vamos a Show and Hide Patch Editor, esto nos va a permitir programar o sí, programar eh, ciertas funciones. Por ejemplo, nosotros seleccionamos un objeto y tenemos en el panel de propiedades ciertas propiedades que tienen este botoncito. Si nosotros hacemos clic en el botoncito, se va a crear un elemento en el Patch Editor donde lo vamos a poder, poder controlar de una forma dinámica. O sea, yo acá puedo agregar diferentes funciones, o sea, haciendo botón derecho, voy a poder acceder a funciones de animación, de audio, del dispositivo, eh, interacciones, como por ejemplo, si estoy sonriendo, si estoy feliz. Eh, si, rot, si estoy rotando la cabeza, eh, si abro la boca, entonces yo voy a poder acceder a estas funciones y voy a poder vincularlas a las propiedades en las que Spark me permita. Ahora, si quiero ir más allá, Spark me permite programar mis propios scripts con diferentes funcionalidades. Por eso, esto fue una introducción para crear un filtro de Instagram. Eh, próximamente van a haber eh, otras capacitaciones. Pero bueno, con esto ya podríamos crear un filtro en 3D con reconocimiento facial y publicarlo. Les agradezco mucho su atención. Y cualquier consulta que tengan me pueden contactar por las redes sociales y yo les voy a estar respondiendo a la brevedad. Gracias.